Grecia Cáceres, escritora peruana radicada en París, ha venido a Lima a presentar su más reciente novela, El jardín en el desierto, publicada por Cocodrilo Ediciones. Se trata de una estupenda novela en donde las geografías cobran un papel importante. Justamente sobre esta novela conversé con Grecia y quiero compartir con ustedes dicha conversación. Pero antes quiero agradecer a Vallejo Librería Café, quienes como siempre nos dan un espacio para dichos encuentros. Vallejo, Librería Café, la pueden encontrar en la Día Camino Real, en la Cuadra 10, San Isidro, y por supuesto seguirla a través de sus redes sociales en Facebook e Instagram. Y a nosotros también nos pueden buscar en Instagram como Letra Capital Oficial. Y si quieren ver esta y otras entrevistas, las pueden buscar en mi canal de YouTube buscándome como Carlos M. Sotomayor. Ahora bien, sin más preámbulos, los dejo con la entrevista a Grecia Cáceres aquí en Letra Capital. Hola Grecia, ¿cómo estás? Primero que nada, gracias por tu tiempo y por esta charla sobre tu nueva novela, El jardín en el desierto, que ha sido publicada por Cocodrilo Ediciones en una bonita edición además. ¿Cómo gracias. estás, Grecia? Muy bien, gracias por la invitación, Carlos. Bueno, yo quisiera empezar la charla con una curiosidad que en mi caso ya creo que es linda con la obsesión que es... Eh, encontrar el, el origen de, de los libros, el origen de, de esta novela, por ejemplo, ¿no? Este, ¿Cuál es esa primera imagen de repente, ¿no? o, o aquella idea que va germinando y que finalmente termina en esta, en esta historia de la que ya hablaremos particularmente en algunos detalles. ¿no? Eh, la novela tiene un doble origen, ¿no? Que eh, diría yo, temporalmente hablando, temáticamente hablando. Uh -huh. eh, por un lado, un origen muy antiguo, porque. La novela tiene mucho de, de memoria familiar, que fue una memoria que no fue transmitida de manera narrativa, tan, tan uh, estructurada, que era más bien una atmósfera que, que rodeaba la vida de mis abuelos, y de mis tíos, y de mi mamá, y que yo fui un poco absorbiendo de manera natural, ¿no? por, el, por la piel, digamos. Y por otro lado está eh, un hecho que fue para mí, que me marcó, en el momento en que empecé a pensar en la novela, que cuando sentí que ella tenía los medios y el momento no sé, el momento se dio, eh, recordé la, la, lo que me había dicho mi mamá sobre su nacimiento que siempre me decía yo nací en Elena y siempre me pareció extraño ese nombre, ¿no? Uh -huh. No es un nombre de, de ciudad de normal. Claro. Entonces me puse a investigar entre otras cosas sobre eso y cuando caí en que Elena era un campamento de de una, de una compañía salitrera que había salido del desierto así como un champiñón en los años 20 fundada por los ingleses, y, y que existía y que había persistido, porque hay muchas que han desaparecido de esas ciudades. Uh -huh. Entonces, ahí creo que fue el momento en que me dije, es marielena Elena, ¿no? De ahí, de esta, de esta revelación, de esta constatación, eh, vino todo ese impulso de la novela, ¿no? Uh -huh. Claro. Eh... Que es interesante porque, digamos, la novela nos plantea, por un lado, el recorrido, digamos, vital de, de, de su personaje, de Leonor, desde su, su infancia, eh, pero también un recorrido geográfico, ¿no? Exactamente. Es una, es una trayectoria, un itinerario, una, un, tra un tránsito, ¿no? El personaje va Correcto. recorriendo una parte de, de, de la, del territorio chileno y al mismo tiempo va aprendiendo cosas y va va viviendo en el seno de varias familias que le ofrecen, que le proponen modelos de familia, ¿no? De relaciones humanas y ella va juzgando, escogiendo, eh, en, entendiendo la, las relaciones humanas a través de ese, de ese recorrido itinerante, ¿no? Y a mí el territorio me parece muy importante en esa novela, ¿no? La relación uh -huh. entre el territorio, la geografía y la literatura, ¿no? Uh -huh. es, son la temporalidad y el, y el espacio físico, ¿no? <coughs> Claro. Y este, eso, es, eso me ayudó mucho, también uh -huh. como escritora, porque te, tienes un, un camino que recorrer con diferentes lugares y, y, uh -huh. y también el, el ir de un lugar al otro, cómo vas, cambias de paisaje, en una parte tienes el mar, en otra parte tienes el desierto, entonces tienes una gran ciudad como Santiago, ciudades medianas, ciudades pequeñas. Uh -huh. Entonces todo eso como que te da material también para, claro. para escribir, eso yo necesitaba mucho. Claro, y, y en ese tránsito, ¿no? en esa especie de travesía geográfica. Travesía geográfica, qué bonito. Eh, también hay, hay búsquedas, ¿no? este, sin, sin expoliar mucho para quien no está viendo la novela, pero hay búsquedas, y una de ellas creo que yo que es también de alguna manera la búsqueda de su identidad, ¿no? la identidad de esta, de esta joven. Sí, hay una búsqueda de, de una cierta personalidad, diría. Uh -huh. La palabra identidad me parece un poco compleja porque se está utilizando mucho, ligada en Europa y en todas partes, ¿no?, ligada a muchos elementos de conflicto, uh, de raciales o culturales. Entonces, yo, yo me, me contento con una más, una, una especie de búsqueda de, una, de su propio camino, de su propia personalidad, de su propia, de cómo ella se va a posicionar en ese mundo, qué cosa uh -huh. va a escoger el hecho de la orfandad también, este, el hecho de que ya no tuviera una, una madre que la acompañara en esta etapa de la, de la fin de la infancia y de la, la joven, de adolescencia y juventud, hace que está un poco suelta, lanzada así sobre el mundo, uh -huh. y tiene que buscar sus modelos en, a, eh, eh, cerca o, o acercándose a diferentes tipos de mujeres, ¿no? que le van a dar un, su, una especie de como de, de secreto, ¿no? cada una, ¿no? entonces uh -huh. este, Sí, esa itinerancia es, es eh, geográfica es una búsqueda es una, es una es una búsqueda de una autonomía también eh, uh -huh. humana profesional <coughs> de escoger también un modelo de, de feminidad que es el que le va a corresponder uh -huh. y este y eso eso es eh, es una novela un poco de aprendizaje no novela muy un modelo muy clásico de novela Uh -huh. eh, desde el siglo XVIII casi, ¿no? Claro. Eh, bueno, la novela, este, por lo menos desde mi lectura, nos propone varias, varias lecturas y varias reflexiones. Eh, por ejemplo, pensaba mientras leía, mientras la leía eh, en esta cuestión de, digamos, esta mirada un poco eh, machista de la sociedad, ¿no? Este, en relación a, a las mujeres, eh, sin, sin espolear mucho. Eh, hay unas, unas conversaciones que tienen este, Leonor con sus hermanas y sobre los maridos de las hermanas ¿no? y sobre lo, lo que tienen que soportar de alguna manera ¿no? para, para mantener el statu quo. Mm. Sí, es cierto que es una, eh, la novela pasa en los años 30 del siglo XX en el norte de Chile, en un lugar un poco aislado, eh, con una estructura un poco patriarcal, evidentemente, de, de relaciones entre los hombres y las mujeres pero yo más bien apunto a la incomprensión, a la, creo que hay una gran, hay una gran confusión y, y malinterpretación de los signos entre los hombres y las mujeres, ¿no? Los uh -huh. hombres piensan una cosa, muestran una cosa, las mujeres eh, las reciben de otra manera y viceversa, y eso crea una, una serie de, de desigualdades, de conflictos, de, de malentendidos, eh, de comunicación y de y que, que, que crean el, justamente esa, esa separación y ese quiebre, ¿no? Eso además de que la estructura social hace que las mujeres tengan un, un rol determinado del cual es difícil salir uh -huh. si, si no haces muchos esfuerzos, como hace mi personaje, que ella conscientemente hace los esfuerzos necesarios para salir de, de esa condición. Pero todos, hombres y mujeres, estamos sometidos a muchas presiones y condicionamientos, ¿no? Y cada uno tiene su camino, tiene que encontrar su camino personal en este en esta maraña, digamos, ¿no? Sí, es cierto. Eh, claro, y Leonardo de la Luna trata de salir un poco de, ese, de esos parámetros, ¿no? Porque hay una parte en la que una de las hermanas le dice algo así como, eh, pero tú vas a cambiar porque tú vas a tener tu, tu, tu salario, vas a, como que vas a ser más independiente en ese sentido, ¿no? Mm, sí, las hermanas son, han escogido otro, otro camino, las, uh -huh. las er gemelas. Eh, pero to, son totalmente conscientes de que no corresponde el camino de ellas a, 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 la, a la hermanita, ¿no? Uh -huh. Entonces es, eso es una evidencia para todos que ella no va a tener un destino normal o normado claro. eh, en ese momento, ¿no? Uh -huh. eh, otra cosa que también me pareció interesante es que de alguna manera eh, o por lo menos desde mis ¿no? hay como una, una mirada a, la, a este centralismo, ¿no? Este y esta mirada a veces muy paternalista de, de, de ser todas provincias, ¿no?, eh, en este caso que la novela está en, situada en Chile, ¿no?, cuando las hermanas, bueno, hay una de las hermanas, ¿no?, que dice, no, este, pero, eh, digamos, privilegiando la capital, ¿no?, pero mm. es que en Santiago es otra cosa, diferente, este… Mm. Cierto, es que cada hermana la quiere atraer a su ciudad, ¿no?, sobre, uh -huh. entonces, este, cada una pone en valor lo que puede proponer a la, a la, a la niña. Y, pero cierto que eh, yo hablo de Chile, pero hablo de Perú y hablo de todas nuestras incipientes Exacto, repúblicas, uh -huh. democracias, naciones o como se le quiera llamar. Uh -huh. Sobre todo en esa época en que estábamos entrando en el siglo XX, que <coughs> no hacía mucho tiempo que había dado, se había dado la guerra con Chile, había una especie de impulso de modernización, pero siempre basado en el extractivismo, en la venta de las, de las riquezas naturales y sin una creación de, de desarrollo propio, ¿no? Entonces, este, está la, la idea de la capital y de la provincia, eh, y además este territorio del norte de Chile ha sido siempre muy inhóspito, muy innoto para, para ellos, ¿no? Que sean de, que conocen, que sean que sean un poco más eh, volteado hacia el sur. Y, y en un territorio que, que colonizar también no que poblar que, que, que lograr legitimar la, el hecho de, ver, de, de haber eh, eh, tomado esos territorios después de la guerra no uh -huh. sí ahora que hablas del extraccionismo eh, también evidentemente hay una hay una mirada sobre eso no este, de hecho en la misma ciudad está María Mariel Elena tiene que ver mucho con claro con eso, existe ¿no? por, porque existe uh -huh. el extrativismo, no para mí es una de las cosas más importantes en, en esa novela, ¿no? Hay, hay, bueno, está la historia del honor, todo, todas estas peripecias, hay muchas cosas en la novela, y eso es lo que me gusta porque eh, hay, hay mucho material, muy, mucho que, que, que masticar, digamos, en la novela, pero ese marco del estativismo para mí es determinante porque eso determina el ser moral. La, la, la profundidad de este, de este, de este saqueo digamos, hace, afecta también la psicología de las personas sobre todo aquellos que trabajan y sobre todo aquellos que trabajan para ello ¿no? y que están en, todos reunidos en esta ciudad todos dependen de ese, de ese modelo que es un modelo que, que, que tiene que tiene repercusiones en la psicología de las personas no esa dependencia que hace también que haya una violencia entre los hombres y las mujeres ¿no? los hombres... Como que se desquitan de la violencia de esa, de esa, de esa sumisión en, en, en el que en el que está abajo, ¿no? Es, es como Paco Yunque, ¿no? Ah. <laughs> uh -huh. eh, yo, otra curiosidad que, que siempre tengo es cómo, cómo se estructuran las novelas. Eh, y en ese caso quería un poco preguntarte sobre el proceso. De alguna manera, eh, tú lo has tocado cuando dices este, que el hecho de. de de establecer varias ciudades como un recorrido también te, te, te ayudó, a, me imagino, a la estructura. ¿no? Mm. Sí, es una, es una estructura comp compleja de esta novela, de la cual estoy muy con satisfecha, digamos, uh -huh. porque todo depende de eso, en verdad. Cuando piensas, uh -huh. si la novela está mal construida, puedes tener todas las mejores intenciones y los personajes más impresionantes eh, y más eh, originales y, y todo lo que tú puedas tener como, como buena intención. Si no tienes la estructura, eh, la novela no va a funcionar. La novela es un mecanismo, ¿no? Y tiene algo de lúdico también. Y, y, y eso uh -huh. es bonito, ¿no? Porque cuando vas escribiendo es como si las cosas se, se pusieran en su lugar porque las, la estructura ha estado, se ha, se, ha, se ha planteado, ¿no? Desde el comienzo. Y este, ¿Cómo se trabajó? Bueno, como te digo, yo me ayudé mucho con, 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 con el territorio, con el paisaje, con estas idas y venidas. Y también la estructura familiar ayuda, ¿no? porque siempre tienes esa estructura familiar que es casi mítica: ¿no? uh -huh. el padre, la madre, los hermanos, la casa, el jardín, el, el lugar cerrado lo que este, está en medio de, un, de, este, de este campamento, que es como una ciudad surgida de la nada. Entonces, hay muchas cosas que, que me, me ayudan a mí a, a darle sentido a la historia. El, el hecho de la temporalidad, no he seguido una línea muy muy, muy lineal de tiempo. Uh -huh. Salvo al comienzo, que hay una especie de abertura un poco coral, uh -huh. general, y después ya sigo, sigo un tiempo, eh, que es el tiempo de la, del crecimiento de, de esta niña. Uno va entendiendo que está, está todavía en infancia, que está en la adolescencia, que ya está en la juventud, y este, todo eso me va guiando ¿no? en la estructura. Y además también tengo los, los títulos, los títulos me sirven mucho a mí para guiar al, al lector también, porque están divididos en partes las partes en subpartes uh -huh. que tienen títulos. Entonces el lector como que ahí va jalando claro. el hilo. Uh -huh. eh, y otra cosa que también me, me, me pareció este, interesante es que claro, el personaje de Leonor, que, que, que nos va relatando pues su, su, su crecimiento, ¿no? Este, eh, se vuelve también una lectora de poesía, ¿no? y, y de lectora de poesía de noche sobre todo. Y es interesante porque hace una, una distinción entre entre su gusto por, por Neruda ¿no? a, a, y diseñando un poquito a, a Becker. Sí, sí, sí. Bueno, y es, es también la historia de una lectora, ¿no? que es uh -huh. un poco la historia de todos los escritores, que somos lectores hasta antes de ser escritores, y, y es lo que nos da quizás ese modelo de lo que queremos hacer. ¿no? Uh -huh. La lectura, sobre todo en esa época, sobre todo las mujeres, ¿no? hay una, también una especie de vaga idea así tipo Madame Bovary, ¿no? o, o, o en un momento también cita al, al Quijote. Uh -huh. Está mi, mi idea ¿no? de lo que es la literatura y este personaje se ayuda, como he dicho, con sus otros modelos femeninos, se ayuda con la cuestión de la, del, del, del itinerario que lleva, pero se ayuda también mucho con la literatura. Hay una época en que lee mucho y eso la, la, la alimenta, ¿no? le alimenta también ese gusto por, por el ensueño, por lo que está más allá. Entonces ella lee. Bueno, lea Neruda, evidentemente, y, y tiene los gustos de su época, ¿no? Porque a mí, a mí Becker me gusta, uh -huh. <laughs> pero en, para su generación es, era un poco anticuado, mientras que, que, que Neruda está en pleno, ¿no? Explotando así, con toda esa sensualidad que habla mucho a, a los uh -huh. adolescentes y a los jóvenes, ¿no? Entonces, especie de, de erotismo, de claro, panerotismo, ¿no? un poco a la hermana, ¿no? Y la hermana se lo critica, en efecto, sí. <risa> <risa> le parece un poco unas lecturas un poco particulares, ¿no? Ella que no tiene ninguna vida social en su adolescencia, ni amoríos, ni nada, uh -huh. la vive, vive esas emociones gracias a la literatura, ¿no? Y, a la y sobre todo a la poesía, entonces yo rindo homenaje a la poesía, ¿no? Como buena sí. poeta, que soy también. Estupendo. <laughs> eh, un poco para terminar, este, este, eh, ¿proyectos a futuro? ¿Ya estás pergueñando algo nuevo? Sí, tengo dos o tres proyectos al mismo tiempo, que son muy distintos, y todavía no sé qué voy a escoger. Estoy dejando pasar esta época un poco en que estoy totalmente impregnada en la novela, con la presentación. Todo uh -huh. esto es, es una novela que me ha habitado mucho, que me ha tenido muy muy, eh, muy a la expectativa, ¿no? por la edición, la escritura, después hubo, hubo la, la pandemia, en la cual yo terminé de escribir la novela durante la pandemia. Entonces, tengo el recuerdo de, esa, de, esa, de esas finales, claro. en que para mí fue maravilloso escribir en, un, en una situación así como, como excepcional. Porque yo estaba en el campo, cuando, como yo en Francia, nos fuimos a una casa de campo. Entonces, todo era ideal para escribir. de ahí fue que la terminé. Entonces, no he tenido tanto tiempo de, de pensarlo, pero yo había lanzado dos o tres proyectos eh, eh, y, y de repente no ni uno de los que tengo uh -huh. en mente, sino otro más. Eh, sobre todo eh, seguir escribiendo en español, por supuesto, porque mucha gente me dice que ¿por qué podría escribir en francés? Seguiría escribiendo en español. Eh, de repente una segunda parte de la colección, que es una novela que yo escribí uh -huh. en 2012 y que se me quedó algo en el tintero ahí. Entonces tengo ganas de retomarla 10 años después, los mismos personajes. Ah, genial. Eso ya lo empecé. Entonces, eso sería lo más, digamos, lo más... Eh, uh -huh. No fácil, pero lo más directo, porque tengo, ya tengo todo y solo tengo que seguir la, la trama, ¿no? Y otras eh, aventuras. Y como es un personaje masculino, me encanta esa novela, mi única novela que tiene un héroe, ¿no? Y no una heroína. Uh -huh. Si no, tengo otras novelas eh, en mente: una novela sobre Lima, pero en el siglo XIX, una novela un poco costumbrista, yeah. con aires costumbristas, digamos, que es también un destino femenino. Que, porque empecé mucho a mirar Pancho Villa en un momento uh -huh. y me gustó muchísimo todas esas estampas limeñas que te evocan un montón de cosas de la vida de todos los días, ¿no? El aguatero, el vendedor claro. de no sé qué. Pero dije, pucha, ahí me tengo que lanzar de nuevo un montón de, tengo que come, eh, hacer un poco de documentación, investigación, por supuesto. Entonces esa la empecé, también la tengo empezada y otra también que tengo ahí que es un poco rara pero no sé no sé voy a en todo caso quiero publicar de manera más eh, regular me gustaría realmente ya tener un, una presencia al, ante los lectores uh -huh. más regular para tenerlos más capturados claro. ¿no? ah, por supuesto que sí estaremos uh -huh. atentos entonces muchas gracias gracias siempre es un placer conversar contigo Qué y lindo, amigos, gracias la, la novela se la recomiendo mucho ya están librerías por supuesto muchas gracias gracias Carlos gracias a ti